La hola, les habla la Biblia del Furgol, y en este video vamos a hablar de por qué Colombia recibió 6 goles y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. También les recuerdo que algunos de ustedes les gusta observar el video en velocidad 1.25 y así pareciese que hablo un poco más normal. También tenemos 3 enlaces donde nos pueden realizar un aporte. Están en la descripción: flow.cl, patreon.com y gofundme.com. Entonces, vamos a hablar un poco de ese partido de Ecuador contra Colombia. Entonces, tenemos un video que se llama Así se le gana a los equipos de Queiroz. Ok, ese es un video que se hizo recientemente. En ese video explicamos cómo juega Colombia y cuáles son sus debilidades. Entonces, vamos con Colombia, que vistió de azul. En ese video de Así se le gana a los equipos de Queiroz, explicamos cómo es que él se defiende, que es lo más importante analizar en este caso. Ok, entonces él juega con un 4-3-3 para defenderse. ¿Ya? Y él va así. Y cuando lo atacan, ok, estos tres van a encerrar al jugador o el la parte por donde viene la parte del campo, por donde viene la jugada. Y habíamos concluido en ese video que, si no lo han visto, se llama Así se le gana a los equipos de Queiroz. Habíamos concluido que su punto débil era originar ataques, organizarlos en estos dos sectores de la cancha, porque ellos dejan a su línea de 4 y a su línea de 3 bien cercana, y en ese caso solo van a ir un poco a presionar los 3 de arriba, ¿okay? Y quizás ese de allí, pero ese es su punto débil. Eso fue lo que habíamos concluido en ese video. Por el momento, vamos a dejarlo así. Es separado, eso es Colombia, ¿cierto? Ahora, si bien Alfaro es un técnico nuevo, recordemos que antes estuvo Celico, que solo estuvo por 2 partidos en esa última eliminatoria, lo cual levanta muchas sospechas, ¿cierto? Cuando aún Ecuador tenía posibilidades de matemáticas de clasificar, es muy sospechoso que hayan cambiado al director técnico solo para esas 2 fechas. Y también hubo un jugador muy importante de la selección de Ecuador que renunció. Ok, pero si bien Alfaro es un técnico nuevo, que era la idea original que queríamos plantear, Ecuador básicamente ha mantenido durante muchos años, es posible desde que fue al Mundial hace mucho tiempo, ok, la primera vez de la historia reciente que fue al Mundial, ellos han mantenido su estilo de juego, que lo hemos mencionado en este canal también desde la eliminatoria pasada. Entonces ellos, a pesar de los cambios de DT, tienen a más o menos un principio parecido al de la Federación de Croacia en Europa, que los técnicos que lleguen tienen que tener el perfil de ese estilo de juego. ¿Y cuál es el estilo de juego que hemos mencionado en análisis acá previos, independiente de Alfaro, de cómo juega Ecuador? ¿Cuál es el juego de Ecuador? Ya, en este caso, ya independientemente de la formación, pero en este caso, ya Alfaro viene jugando con un 4-2-3-1. Vamos a colocar este bien acá lejos, aunque no
se ve un poco separado, no es el caso, pero solo para tener un poco de visualizar más fácilmente, entender lo que se, explicar lo que se quiere dar a conocer. Entonces, ¿cómo decíamos que juega Ecuador? Ok, en esos videos antiguos, ¿y qué es la línea que Ecuador siempre mantiene? Ecuador básicamente es un equipo que sale con mucho toque, no muy rápido, sale lento, y ellos cuando llegan acá al final, ok, si el ataque viene por acá, ya, ellos hacen mucho toque y hacen un partido que puede ser un poco más lento. Y cuando llegan acá, ellos rápidamente buscan el gol en una jugada rápida. Y lo mismo ocurre por el otro sector. Si la jugada viene por acá, okay, obviamente con más jugadores, pero lo estamos haciendo así por razones visuales. Ellos hacen lo mismo con un toque lento. Ellos llegan allí y se meten rápidamente. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos en la previa del partido a Chile contra Colombia, que terminó empatado? Ok, en uno de los videos recientes. ¿Qué fue lo que dijimos? Habíamos analizado al equipo de Queiroz y luego dijimos, ya, o incluso en el mismo video de Queiroz, habíamos dicho que otro equipo que habíamos analizado recientemente, que es el equipo del Betis de Pellegrini. ¿Cómo juega el Betis de Pellegrini? El Betis de Pellegrini juega, ellos tratan de llegar a estas dos zonas, ¿ok? Ellos tratan de llegar a estas dos zonas y desde allí generan su juego con Fekir o con Joaquín, porque en ese equipo hay varios 10, ¿ok? Pero este es el caso del Betis. Ok, ¿por qué estamos hablando del Betis? Ya lo vamos a decir, los que han visto el video, los que no son nuestros suscriptores ya saben por qué estamos hablando del Betis. El Betis juega con dos creadores en esas áreas. Entonces en ese video habíamos dicho que si Colombia, la selección de Colombia, o no la selección de Colombia, sino un equipo de Queiroz, se llegase a enfrentar a el equipo del Betis, ok, no es posible porque es una selección y un club, eso lo tenemos claro. Pero en una suposición, habíamos dicho que a pesar de que el Betis quizás es un equipo de menor presupuesto, ok, porque Colombia tiene jugadores de mucha calidad, lo más probable es que el Betis iba a golear a Colombia. ¿Por qué? Porque justo se sobreponen las virtudes de un equipo y las debilidades del otro. Entonces, en el caso de Ecuador, si bien ellos no tienen allí, no lo tienen, ¿cierto? No tienen a creadores en esa parte de la cancha, ¿ok? Ellos siempre van a ir con el toque en esa zona y van a empezar a generar el juego rápido hacia adentro, que es justo la debilidad de Colombia. Entonces se juntan dos equipos donde Ecuador, su virtud es generar juego en esa zona de la cancha, y otro equipo que es Colombia de Queiroz, que su debilidad es que le jueguen en esa zona de la cancha. Si bien en uno de esos videos dijimos que si el Betis se enfrentaba iba a ser goleada, ¿por qué? ¿Cuál fue la diferencia en este partido donde quizás fue una goleada de grandes proporciones? ¿Por qué? ¿Por qué no solo dos goles o tres o a lo más cuatro? ¿Por qué fueron seis? Porque además, bueno, vamos a explicar un poco el partido antes de entrar a esa parte. El primer gol ya viene de una falta que se produce en esta zona, ¿ok? Una falta que se produce allí, precisamente al ser, ya Ecuador es el amarillo, precisamente al ser esa una de las zonas difíciles, de los puntos débiles de Queiroz, como no la dominan bien, provocan faltas, que fue lo que sucedió en el partido contra Chile, que el primer gol vino de una falta
En ese caso creo que fue en esta zona, en la misma parte de la cancha, pero en la zona de arriba. Y luego una pelota parada, desde allí se produjo el gol. Acá con Ecuador ocurrió lo mismo. El primer gol vino de una pelota parada, producto de una falta en la zona débil. ¿Cierto? Entonces por allí ocurrió el primer gol. Luego ocurrió el segundo gol, que fue algo muy específico, ¿ok? Que es que el arquero Vargas regaló la mayoría de los saques de arco. O no los saques, sino también cuando le tocaba hacer los pases largos, mucha imprecisión, y casi siempre los balones iban a parar a los a jugadores de Ecuador. Entonces el segundo gol sí fue un gol muy específico, aunque también el saque iba más o menos por una de las zonas donde un jugador de Ecuador alcanzó a tomarla de nuevo, ¿okay? Pero quizás el segundo gol fue una debilidad individual, donde el arquero no tuvo mucha precisión en la salida durante todo el partido. Pero luego vino el tercer gol, el cuarto gol, el quinto gol, el sexto gol, más el primero, 5 goles se generaron, partieron o pasaron justo antes de la jugada final por estas dos zonas débiles de los equipos de Queiroz. Entonces, por esa razón, ¿cierto? Se produjo esa situación. Y lo otro, porque está bien, un equipo puede recibir 6 goles, pero si haces 7 goles, lo puedes ganar el partido. ¿Por qué Colombia solo convirtió un gol? Bueno, si bien en este partido Colombia en algunos momentos estuvo jugando, ya habíamos dicho también que, vamos a hacerlo con azul, la forma en la que ataca los equipos de Queiroz. Eso lo explicamos en un video que se llama Irán y la política, porque recordemos que Queiroz era técnico de Irán y lo analizamos para el Mundial. Entonces, ellos, los equipos de Queiroz, atacan de esta forma. Ese es el recorrido que ellos hacen. ¿Okay? En el equipo de Irán, con Massoud, ellos recorrían, hacían todo este recorrido y en algún momento ellos se lanzaban a la creación, pero básicamente esa era la trayectoria que hacían. Y por esa razón es que ellos colocan a Cuadrado adentro para que haga una parte del trayecto. Y ellos colocan a James Rodríguez acá, pero James Rodríguez se empieza a cambiar, ¿ok? Y durante ese trayecto, que puede comenzar allí o puede comenzar acá, se cambia de lado James Rodríguez y continúa más o menos la misma trayectoria, y así él aprovecha su pierna zurda para un centro o simplemente empieza la creación, y por supuesto en algunos casos simplemente sigue para allá. Ok, en el partido anterior, que lo vamos a analizar en un partido anterior de Colombia, lo vamos a analizar en un video separado, ok, donde por razones de lesión Cuadrado jugó allí, coloqué a James Rodríguez como si fuese amarillo, ok. Pero en este partido Colombia vestido de azul. Entonces básicamente, lo repito, Cuadrado hace este trayecto y James Rodríguez lo continúa, y más o menos hacen esa trayectoria, quizás un poco más en dos tiempos, digamos, ¿ok? Ya, y en el partido anterior jugó Cuadrado allí y James acá, en el partido contra Uruguay, pero eso lo vamos a analizar en un video separado. Y en este mismo partido, luego de que ya el juego fue avanzando, nuevamente vimos que Cuadrado en momentos del partido pasó también para allá. Y James Rodríguez acá, entonces queda muy previsible. Empiezan a atacar solo por esta banda. Ya, pero eso ocurrió también en este partido, pero esa fue la razón básicamente por la que perdieron contra Uruguay. Pero en este partido también ocurrió en algunos pasajes. Pero en los momentos en los que estuvo jugando Cuadrado por dentro,
Ya, donde ya sí se hace el estilo de Queiroz en ataque, ocurrió que cuando se hacía el cambio para acá, había mucho tropiezo o quizás había mucha redundancia porque se juntaban James Rodríguez y Uribe. Entonces, si dos jugadores que quizás pueden aportar algo para la creación están muy cerca, ok, como que se pierde la posibilidad de continuar la jugada por otro lugar. Entonces, ese también fue la razón por la que Colombia solo alcanzó a hacer un gol y no siete, ¿okay? Porque si te hacen 6 goles, todavía a lo mejor algunos de ustedes se podrán reír un poco, pero si te hacen 6 goles, puedes hacer 7. Eso no hay, no tiene nada de extraño, ¿okay? Bueno, sí, es extraño en el fútbol, pero no tiene nada de, no sería imposible. Esa es la forma de ganar un partido. Pero en este caso se juntaron a. Además, si Colombia hubiese tenido más la pelota, quizás Ecuador no hace 6, sino hace por ahí 4, hace 3. ¿Ok? Pero básicamente se juntaron los aciertos, el estilo de juego de Ecuador, y las debilidades tácticas, los aciertos tácticos de Ecuador y las debilidades tácticas de Colombia, además del segundo gol, la parte puntual de este arquero, que no sabemos si fue por la altura. Ok, habría que analizar más a este arquero a ver qué es lo que pasa con ese saque. Y la redundancia entre Uribe, James Rodríguez y también que Cuadrado en algún momento pasó para allá y hemos visto que es un juego que no le viene muy bien a Colombia. Así que por esas razones, el partido se dio de esa manera con una diferencia de goles, una separación muy grande. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, le pueden dar a like, me gusta, manito para arriba. Lo pueden compartir, así más personas pueden conocer de este análisis. Y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, así no se pierden mi próximo video. Y se despide ustedes, la Biblia del Furgol, del Furgol.